Celebrities. Ahí va, qué chorrazo. Hoy, Néstor de Aceba. Oh. ¿Qué pasa, chavales? Que soy Carlos Dacosta. ¿Qué os contáis? ¿Qué es de vuestra vida? Hacía mucho ya tiempo que no subía yo un juego de estos deportivos a mi canal. Y hoy va a ser una partida muy especial, porque nos acompaña, como habéis oído ya en la chorrada que acabo de hacer al principio, nos acompaña hoy el señor Néstor de Aceba. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Uf, muy bien, entusiasmado, loco, de contento de estar otra vez aquí y más con este juegazo que venimos a traer, que es una puta maravilla. Joder, menuda obra maestra que se marcó Konami en el año 93, ¿eh? Beaten ups no sabía hacer, pero juegos deportivos, joder, las clavaba. Sí. Vaya jugazo. Sí, eso te iba a comentar, que a Capcom no la tosía nadie en el tema beaten upero. Toma adjetivo que me acabo de inventar. Pero en el tema deportivo yo creo que nadie tosía a Konami en género deportivo. Sí, pero en arcades, consolas, ordenadores personales, o sea, los míticos track and field, o sea, todo lo que hacía en este sentido lo hacía bien. Robando bastante, pero juegos muy guapos. Sí, luego iremos más adelante con el tema de la dificultad del juego y el tema de los robos, de los robos finales. Este juego tiene robo final, ya te lo anticipo. Bueno, no me acordaba, pero no es extrañar, es Konami. Pero bueno, ya iremos más adelante con el tema del robo. Bueno, decirle a la gente que esta partida tiene es una partida muy peculiaridad, tiene una gran peculiaridad esta partida. Y también tiene una paradoja. La peculiaridad es que, bueno, es una partida muy especial porque no vais a ver muchos juegos en cooperativo en YouTube a este juego, porque la emulación online va muy mal, es decir, se desincroniza, ¿verdad, Néstor? Sí, no se puede. Imposible. Intentas jugar esto online, terminas tú defendiendo y tu compañero atacando y dice, pero ¿qué haces? ¿No? ¿Qué haces tú? En plan, te estás desincronizado todo el rato. Sí. Entonces esta partida está jugada los dos en el mismo equipo, es decir, los dos lo jugamos en mi recreativa. Sí, señor. Aprovechando la visita que hicimos ya el año pasado a Villarcade, el evento retro del año. Ni retro Barcelona, ni retro Madrid, ni retro Cuenca. Villarcade, chaval. Sí, señor. Qué grande. Ni retropollas en vinagre, como me gusta. Bueno, retropollas en vinagre también está bastante bien. Es entretenido. Ya te digo. Y nada, pues aprovechando la visita que hice ahí a tu casa, de la cual, pues mira, ya ha pasado un año y públicamente te agradezco mucho la invitación, te portaste como un verdadero anfitrión. Pues aprovechando esa visita, pues yo tenía ya en mente pasarnos este juego. Y la verdad es que no salió la primera. Sí, la verdad es que fue, además, una de... Oye, Néstor, ¿cuándo jugamos? Espera, que estoy jugando con los GTA, al menos las 4. Y, venga, ahora están estos en el salón, venga, vamos a echar una. Echamos una y esta es, sí. Porque nos lo pasamos a la primera. Como si viviésemos toda la vida jugando juntos. Sí, la verdad que sí. Y bueno, no llevábamos toda la vida jugando juntos, pero sí que es verdad que le hemos metido caña por separado muchísima, yo por lo menos. Sí, yo este juego aparte en la máquina jugaba solo y en cooperativo también. Yo me lo acababa en cooperativo con amigos y solo. Y decir que el juego cooperativo, aparte de ser mucho más divertido, o sea, puedes hacer cosas que no puedes hacer no jugando solo. Y entonces te hace menos, o sea, diría que es más sencillo de pasar, pero realmente es que es más baloncesto jugando en cooperativo. Jugando solo, al final la máquina te termina robando y aquí pues no te roba tanto. Y es cojonudo. Y claro, yo le había dado mucha caña. Entonces, simplemente sabiendo cómo juegas tú y tal, en 2 minutos. Es más, comenzaremos jugando peor al principio y terminaremos jugando de puta madre. Sí, esta partida. Sí, es verdad. Yo tenía unas ganas locas de jugar a este juego a 2 player, porque ya ves, pues hacía años que no lo hacía. Yo entonces tenía un amiguete que le dábamos caña a 2 player y lo quemamos el juego. Pero claro, desde entonces no lo había jugado a dobles. Y mira, aprovechando la coyuntura, pues mira. Sí, es una pena. Es que la verdad no sé por qué exactamente este juego siempre se desincroniza cuando juegas online. Es una verdadera pena. Y porque claro, el 99% del ROM set de MAME lo puedes jugar online, pero este no. Y este es uno mítico de jugarlo en cooperativo. O sea, es que es brutal. Sí. El juego es cojonudísimo en cooperativo. Bueno, la ronda, en un, no sé si te acuerdas, a la hora de ponerlo, a lo mejor alguien que quiera jugar a este juego por primera vez y le va a dar un error en la NVRAM. Cuando carga el juego, hay que hacer una treta con el F2 y el F3 para que eso, el archivito que te sale bad... Sí, te da una ROM corrupta, te da un error de CRC en una ROM y no entra, pero tienes que dar al F2 y pulsar F3 a la vez. Exacto. Y entonces te lo bypassea y tiras para adelante. Y luego ya como que se queda grabado en la NVRAM el valor bueno y ya nunca te lo vuelve a dar. Sí, señor. Y bueno, yo creo que está... Pero bueno, hay tutoriales, ¿eh? Si buscas en Google, yo lo encontré en Google. No me funciona el Run and Gun y te encuentras el tutorial en 5 segundos. Sí, sí, sí. Te vendrán a preguntar en el canal... un montón de veces porque no funciona, pero bueno, por siempre. Mira, ahí ya hemos metido sendos créditos de la vida, de la vida, sí, señor. Muy bien, Néstor, muy bien. Los créditos del amor. Los créditos del amor, bueno, a Konami. Por cierto, ahí pone Play Independently, pero bueno, es Independently porque supuestamente esta recreativa tenía doble pantalla. Entonces podías jugar o contra la otra pantalla, podían jugar hasta 4. Entonces nosotros jugamos Play Independently, pero vamos a jugar a dobles, pero en un solo monitor, obviamente. Sí. Bueno, es interesante eso que has dicho porque yo la recreativa la conocí así, con doble pantalla. Y claro, era una gozada, porque si te encontrabas el juego ocupado por, en un lado, pues siempre podías jugar en el otro lado. Y podías retar al que estaba jugando en la otra máquina. Sí, señor. Claro, obviamente el otro podía decir que sí o que no. No podía, no era como el King of Fighters. Te venía un chorro, le daba y tenías que jugar contra él. Sí, señor. Aquí no. Bueno, no tenías que jugar contra él. Le tenías que dar una hostia en la cara, dejarle en el suelo, que no sabía ni dónde estaba, diciendo esto es King of Fighters en la vida real. Matarle a los Upelele sin que haya nadie jugando y seguías jugando tu partido. Sí, señor. Te salía lo de accept o refuse. Y si no querías, pues le dabas a refuse y fuera. Bueno, el equipo que nos elegimos está además... bueno, voy a comentar dos cosas. La primera es la del equipo. Esto fue petición exclusiva mía, la de cogernos a Salt Lake City. Véase Utah Jazz. Porque bueno, este juego no tiene las licencias de la NBA, ¿verdad? No, pero bueno, pues pero da igual. Fíjate además las camisetas de los jugadores que todos llevan el 23 cuando atacan y el 33 cuando defienden, es brutal. Sí, y además del revés, así, en plan soviético. Sí, bueno, maravilloso. En plan la R soviética. Y bueno, Salt Lake City. Fue petición mía, yo recuerdo que a ti te gustaba Chicago o en su defecto Seattle, eran tus equipos favoritos. Y yo es que jugaba con Salt Lake City. Salt Lake City tiene dos jugadores muy buenos, que son el base y el ala pivot, que, bueno, si sabéis un poco de baloncesto, pues son John Stockton y Karl Malone, el cartero. Yo pensaba que eran Chulan Preave y Johnny Memoni. Sí, John Stockton y Karl Malone. El cartero siempre llama las veces, eso lo decía. Y si te descuidas te aplasta las heces, así decía la rima. Sí, el cartero siempre llama dos veces, ¿cómo has dicho lo de las heces? Y si te descuidas te aplasta las heces. Sí, sí. Bueno, el tema de coger a Salt Lake City es que yo me escogía a Salt Lake City en la época, porque iban como el Fórum Valladolid. Y eso me molaba mucho, llevar un equipo que iba de morado o de violeta, pues era como que te tocaba un poco la tierra, a pesar de que estos cabrones eran mormones. Viene de morado, che. Sí, algo así. Bueno. O sea, cosas de mierda, cosas nostálgicas, que bueno. Luego coincidía que es un equipo bastante bueno. Toma, Iván de Jota, que acabas de hacer. Bueno, el que soy el jugador número 1, el que lleva el 1 encima de color rojo, porque lo sepa la gente. Sí, señor. Esto me enlaza a decir la paradoja que tiene esta partida. Y es que yo juego en casa y a la vez juego fuera. Los que jugamos en mi canal, que es mi casa, metafóricamente, y jugué en tu casa. O sea, es muy curioso, ¿no? Sí, bueno... metafórica y metadéntrica, o sea, sí, es una partida que podría haber sido subida a cualquiera de los dos canales, realmente. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que tú ya lo tenías pasado el juego, una pena, pero bueno. Sí, una pena, ojalá no me lo hubiese pasado. Pues sí, la verdad que tendrías esta partida con 5 duros en cooperativo, pero bueno, para eso estoy yo hago como un poco de coche escoba, ¿no? Yo recojo lo que Néstor no quiere. Eso es. Final Fight a dobles y Run and Gun a dobles. Pero el Final Fight tiene, para mí es más bonito, igual solo, bueno, mitad y mitad. Pero este juego a dobles es 1000 veces mejor. O sea, sí. 1000 veces. Es mejor jugar a dobles. Sí, bueno, la gente no sé si se está dando cuenta, de todas maneras se van a dar cuenta más adelante. Y es que esta partida, la estrategia que usamos para avanzar, para irnos pasando los partidos, es centrándonos en la estrategia defensiva. Mira, ahí que mandarina se tira ahí el tío. Uy, casi lamento, ¿eh? Casi, casi. Estaba a punto. Oye, hoy no hay remanso de paz. Luego habrá remanso de paz, no te preocupes. Además, el remanso de paz te lo voy a dejar a ti. Ya que eres el invitado. Que digo que nos vamos a centrar en la estrategia defensiva, ya que estando a dobles, pues se defiende mucho mejor. Uno se puede quedar en la canasta a esperar a que ellos hagan pues, un mate o lo que sea. Y el otro se puede encargar de robar. Y aparte puede estar apoyando al otro jugador a hacer tapones más cerca de la canasta. ¿O no? Sí, pregunto. Bueno, realmente uno se encarga de robar, aunque el que más roba aquí, como siempre, es Konami. Konami se encarga de robar mientras nosotros intentamos pasarnos el juego. Sí, señor. A ver, vamos a ver, este juego tiene una cosa curiosa a la hora de defender, que es el hecho de jugador que ha realizado una acción, jugador que ya no me preocupo por él. A ver, este juego, yo como me lo planteo, es siempre aumentando, haciendo todo lo más probable que pueda robar el balón. ¿Y eso cómo es? Si ellos, por ejemplo, están merodeando por el campo, ya por el triple, pueden tirar en cualquier momento y como no anticipes, no les vas a taponar. Yo muchas veces lo que hago cuando este juego es, estoy al lado de un tío que está quieto y yo salto. Me da igual, no sé si va a tirar o no, yo salto. Y en el momento que salto, le doy al botón de cambiar de jugador. Y entonces pillo otro jugador, y entonces ya si tira, ya lo tengo defendido. Y pillo otro jugador y me voy a robar el balón. O sea, realmente lo que intento hacer es como si jugara dobles, pero jugando solo. Y por cierto, qué feo es ese pavo. No sé si es el pivo de la pivo, pero qué feo era el pavo que salió. Se supone que es Karl Malone. Luego se rapó la cabeza porque se está quedando cartoniano. No sé, tío. Es que Karl Malone con sida porque estaba súper delgado. Es muy feo, sí. La verdad que son caricaturas de los personajes. Pero bueno, continúa con lo que estaba haciendo. Pues eso que realmente ya lo juegues a dobles o lo juegues solo. O sea, tienes que estar todo el rato haciendo acciones, intentando anticiparte en defensa a lo que hace la máquina. De que ya está pululando por el triple, salto con ese, cambio de personaje y con otro voy a robar o ya defenderé. Si se fija la gente, estamos todo el rato saltando. Entonces, y si se fijan, en el momento que saltamos, se pone en gris ese personaje, porque ese ya está vendido, ya ha saltado a taponar. Que no han tirado, bueno, pues ya cambio a otro y haré otra cosa con otro. Y lo que dices de uno a robar y otro quedarse bajo de la canasta es útil, pero muchas veces hasta que llegan al triple, directamente vamos los dos a robar. Y una vez que ellos ya pasan medio campo, entonces ya uno sí que se va debajo del aro. Aunque muchas veces cambiábamos, no, cállate tú, ya voy a robar yo, ya te... O sea, es un juego a dobles muy loco y que además que te permite hacer varias defensas en una. Sí, coincidía también un poco el que estaba más cerca de la canasta, pues ya se quedaba. Y el otro se quedaba un poco más robando. Con el tema de los robos, Konami roba un montón. No, con el tema de los robos es más fácil robar el balón interceptando el balón. Más que robándole al jugador cuando tenga el balón controlado. Yo creo que se roba mejor cuando dan un pase, das al botón de robo y metes la mano. Y se roban muchísimo más balones que de otra manera. Sí, pero bueno, que básicamente también es cuando vas perdiendo. O sea, este es un juego de compensación total. Cuando vas empate o perdiendo, vas a robar, robas todo. Tiras, metes todo. Saltas a taponar y no te pueden hacer un mate en la cara. Sin embargo, cuando vas ganando de mucho, no robas nada, si van a machacar, estás perdido, porque si tiran un tiro, la gracia es provocarles el tiro, o que hagan una bandeja, una remanguille, que entren y se tiren una mierda. Porque entonces, si saltas con muchos, con uno salto a taponar, cambio de personaje, salto con otro a taponar, al final sí les puedes taponar, aunque ganes tú de un montón. Pero como vayan a machacar, olvídate, porque te pueden llevar a 4 personas por delante, chocar contra las 4 y machacarte en la cara. No puedes evitarlo, sí. Es un robo total. Decir que en esta partida defendemos también, que logramos algo que es muy difícil de lograr en este juego, que es un Shot Time Violation, que es cuando no dejas a la máquina o sea, no les dejas tirar y agotan los 30 segundos. Aquí todavía estaban los 30 segundos de tiro. Sí, es cierto, en esta fueron 30 segundos. Sí, 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 porque todavía me parece que esa ley no la habían cambiado en la NBA. Y bueno, defendemos también que un par de veces creo que lo llegamos a conseguir. La máquina, cuando no ve espacio, pues no puede tirar. Es bastante jodido, pero mira ya qué perros se ponen cuando vas ganando de... Vamos ganando ahora mismo chotón, de 8. Al triple que han hecho ahí al final, vaya chotón que se han comido. Porque ellos, claro, ellos tiran, cuando se va a agotar el tiempo en este juego, ellos tiran desde cualquier parte. Desde cualquier parte del campo. Pero si tú lo anticipas y saltas, ahí da igual que ganes de 40, les pones el tapón. A tiro o bandeja se les puede taponar siempre. Sí, y yendo perdiendo de 8 o de más de... Yo diría más de 4 puntos. Te cascan el triple siempre desde cualquier zona. Sí, 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 desde tu casa. Aunque tú también, ¿eh? Sí, sí, tú también, claro, pero joder, tú si empatas el partido te vas a la calle. Claro. Entonces, porque perdiendo de... Yo diría que perdiendo de 2, si tú tiras una canasta en los últimos segundos desde tu campo, no es seguro que la metas. No es seguro, pero sí sueles meter. Tienes más de 50%. Yo no sé yo qué decirte, ¿eh? A mí, yo diría que andaba rondando el 50%. Perdiendo de 2, te digo. Sí, o sea, sí, que tiras desde si pierdes de más, la metes siempre, lo que pasa es que te vas para casa igual. Bueno, hablando del tema de la compensación, vale. Objetivamente, pues yo pienso que es un robo eso de que si tú juegas bien, controlas el juego de la hostia, lo normal es que ganes los partidos de un montón. Este juego tiene eso, de la compensación de que la máquina se pone mucho más perra cuanto más puntos hayas metido, o sea, cuanto más de más diferencia vayas ganando. Pero también pienso que eso ayuda a que el juego sea entretenido. Es que si el juego tuviese la dificultad que tiene cuando empiezas el partido, sería un paseo. Sí, claro. Que sería un paseo, ganarías todos los partidos de lo que quieras y más. O sea, la máquina basa la compensación, sobre todo en defensa, en que ellos hacen la misma treta que hacemos nosotros, es decir, colocan a un pavo debajo del aro, porque al colocarte un pavo debajo del aro te obligan siempre a no machacar, es decir, a hacer un rectificado en el aire, que eso pues lo meterás o lo fallarás, dependiendo de la calidad del tío con el que estés entrando a canasta. Pero ahí puedes haber machacado porque no ha saltado, porque nunca sabes lo que va a hacer el que está debajo del aro. Nunca sabes. Y que te roban, ellos van a robar a saco y te roban todo. Pero bueno, es lo que tiene. Pero es que Mati nos acaban de cascar ahí. Sí. También lo defendemos súper a lo loco. Bueno eso... técnicas de ataque no hemos dicho nada lo que hacemos, pero es que si lo ve la gente también estamos haciendo prácticamente lo mismo todo el rato. Sí, bueno, a ver, yo tengo una norma no escrita en este juego, no sé si estarás de acuerdo conmigo, y es que en el primer cuarto yo voy a machacar siempre, porque no suelen saltar a taponarte. Al final del primer cuarto, cuando queda poco tiempo, sí que pueden ir a... Sí que lo pueden hacer. Y si vas ganando de mucho, mira. 24-13, tío. Paliza. 4-13. La verdad que está... O sea, esos 13 puntos están muy bien. En ataque a lo mejor no vamos a destacar demasiado, pero en defensa sí vamos a destacar. Al final, si dejas que la máquina meta pocas canastas, tú vas a meter pocas canastas. Sí. Porque vas a fallar muchas bandejas, vas a fallar muchos rectificados. Si dejas que la máquina meta mucho, la máquina te va a dejar meter muchos rectificados. Entonces lo que nunca vas a ver es un partido ganado 40-13, pero sí vas a ver un 40-36. Pero claro, como nosotros dábamos prioridad a defender bien, pues meteremos lo que nos dejen. Desde el primer cuarto te defiende uno, te vas a ir siempre, y entonces no hay nadie debajo del aro y puedes machacar. O puedes hacer rectificado como he hecho yo ahí, porque quería hacer bandeja, porque tenía ganas. Sí, sí, sí. Tengo que decir que eso lo hago mogollón. En el primer partido, lo que dices de ir a machacar siempre, yo hay veces que no, que me voy, estoy solo y hago bandeja, pero porque me parece más bonito. Porque te parece más bonito. Me encanta cuando ya están metiendo el balón, que tienen las manos dentro de la canasta y entonces ¡ah! El rectificado. Me parece que queda súper bonito. Y como es el primer cuarto, también las meten. Toma, chapaza ahí. Eso es maravilloso. Y eso es porque saltamos dos. Uno le obliga al contrario a hacer el rectificado. Y el segundo, que va al tapón en ayuda, como un poco más tarde, tapona ese rectificado. Tapona la bandejita, sí. Bueno, yo tengo una teoría en este juego, y es que cada jugador, cuando tú haces una bandeja, creo que estas estadísticas te salen. Mira. Sí, sí, entró. Es que estaba solo, me podía haber machacado. Sí. Pues eso, que yo creo que te lo dije en su día. Y es que creo que cuando tú tiras una bandeja de esas que tiene un porcentaje de éxito, de que entre, yo tengo la teoría de que gastas un número de bandejas que te va a meter ese jugador. Es una cosa mía esto, ¿eh? Una teoría que en su día yo me hacía la idea. Entonces yo procuraba siempre machacar todo lo que pudiera, porque el mate es 100% efectivo, no lo puedes fallar jamás, a no ser que te taponen, claro. Pero las bandejas yo no las tiraba hasta que no llegaba, pues, las vacas flacas, como se suele decir, el segundo, el tercer, cuarto, que ya te empiezan a defender mucho mejor. Entonces yo te echaba la bronca porque decía, coño, machaca, que estás solo, no gastes las bandejas. Pero que no, yo esa teoría no, vamos, es que yo tengo la teoría completamente contraria, que es simplemente cuando vaya ganando de mucho la voy a fallar, y cuando vaya ganando de poco las meteré. O sea, que vamos, que ya te digo que yo he jugado toda la vida así y he ganado muchísimas veces a la máquina, y es haciendo el gilipollas al principio porque sabes que las vas a meter. Y encima siempre empiezas metiéndolas todas y luego empiezan a ver, ya has visto que me ha bailado en el aro, pero entra, la siguiente ya no entra. Sí. Entonces la siguiente ya, si tienes un poco de suerte, pues machacas. Fíjate, ahí con ese mismo tío ha sido la que la bandeja anterior casi la fallo y ahora la he metido, porque se nos han acercado ellos un poco en el marcador, simplemente ganábamos de 5. Y ahí, qué pena. Mira qué ajustadito, yo creo que aquí vamos a hacer la perrería, ¿eh? Sí. Queda muy poquito tiempo y ahí se la damos al base, ellos además no van. Y no sé yo si cascas ese triple, ¿eh? No sé yo si lo cascas. Yo creo que sí. Ahí lo tienes. Lo acabo de ver. No me acordaba. Míralo, qué clase, ¿eh? Encima, cuando salgo, ya salgo mirando hacia otro lado. O sea, giro en el aire. Es un fade away. Maravilloso. Sí, señor. Qué triplazo. Decir que en este juego, cuando sale segundo cero, que en baloncesto real ya se ha acabado, aquí te dejan siempre terminar la jugada. Si yo estoy en el aire, siempre voy a poder terminar la jugada. Es más, con el segundo cero, en este juego, tú entras a canasta. En el segundo cero aún tienes el balón en la mano. Le das al botón, te tiras un rectificado, el balón pega en el aro. Puedes saltar y machacarla con otro tío con el tiempo acabado. Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, eso está bien, pero también es una putada porque anda que no habré perdido yo partidos por esa puta mierda. Es decir, no lo puedes evitar. No hay tiempo. Y tiran, dan el aro, viene el otro, te la machaca en la puta jeta. Pero bueno, eso es un poco robo, pero es que el juego es una obra maestra. El juego es tremendo. Sí, el juego para jugar contra otra persona o 2 contra 2 es cojonudo. Porque, a ver, tiene la putada esa, que también tiene la misma compensación. Y entonces va a haber uno que en cuanto ganas de 7, la tiras de cualquier sitio y la metes. Pero aún así tiene mucho pique. Y al final es un juego que vale, tiene mucha compensación. Pero el que juega bien normalmente gana. Sí, claro. Si sabes jugar al juego. Oye, no hemos comentado una cosa. A lo mejor la gente no... Si no hemos comentado ni los botones. No hemos comentado ni los botones. Ahora vamos con los botones. Decir que yo me he traicionado a mí mismo con este juego. Y es que no está jugado con las opciones por defecto. Y diréis, Carlos Dacosta se ha mariconado y lo ha puesto en fácil. Pues no. Lo único que cambié de las opciones del juego es el tiempo. Como veis, dan 2 minutos en cada cuarto. Me parece que el juego por defecto te da 3 minutos. A mí es una cosa que me parecía excesiva y yo en la recreativa pues lo jugaba con 2 minutos y me gustaba pues ponerlo a 2 minutos porque es la manera que yo lo conocí el juego. Sí, normalmente este juego en los salones recreativos, yo recuerdo que la partida que tengo en el canal es a 3 minutos porque no lo cambié y se me sale 1 hora de partida. Sí, claro. Es horrible y al final es igual de difícil, realmente a 2 minutos que a 3 minutos es lo mismo. Sí, es lo mismo, realmente es lo mismo. Porque la partida sale a la hora de comentarla y todo eso es mucho más ameno porque es más corto. Y realmente jugándolo a 3 minutos el juego te puede llegar a cansar, porque también es muy repetitivo. Así. Yo también pienso que a 2 minutos queda más. Sí, queda más chulo. Parece que son 4 cuartos cada partido y no es moco de pavo. O sea, yo creo que con 2 minutos está bastante bien el tiempo. Creo, pienso, no sé. Sí, no, está de puta madre. Es que se me está pasando hasta rápido ahora viéndolo. Sí, es por eso. Sí. Mira qué fea, güey. Ay, qué pena. Casi. Pero bueno, ganábamos de 4, no había riesgo, porque aquí el riesgo, cuando vas ganando de 3 puntos, tienes riesgo. No hay que confiar. Sí, tienes que tirar para que el balón cuando rebote en el aro quede 0. Porque como el tío la pille y quede 0-1, le da tiempo a caer, saltar, clavarla, tirarla y meterte el tiro. y empatarte y mandarte a casa. Y mandarte a tomar por el culo. Por cierto, nos hemos llegado a la final de la NBA y no hemos dicho los controles. Venga, vete a nuestro remanso de paz, Néstor. Remanso de paz. 3 botones de acción. Botón número 1, en ataque, tirar a canasta. Si vamos a machacar y volvemos a dar al mismo botón en el aire, haremos un rectificado, una mandarina, una remanguille y pues a veces la meteremos y a veces no. Con el botón 2 en ataque efectuaremos un pase. Con el botón 3 en ataque cambiaremos a la persona a la que va destinada el pase. Cuando juegas a dobles, realmente no, porque el pase siempre va al otro jugador, al que tiene seleccionado el otro personaje. Después, en defensa, el botón 1 es para saltar a taponar, el botón 2 es para robar el balón y el botón 3 es para cambiar al tío que tienes seleccionado. Que digo que es importantísimo porque muchas veces tú tienes que saltar a taponar, dar al botón de cambiar, cogerte otro personaje y volver a saltar a taponar. Para tener alguien que tapona el mate y otro que te tapona el rectificador. Por eso es bueno tener gente pululando por ahí. Y creo que lo he dicho todo. Bueno, botón de tiro más botón de pase simultáneamente. Hacemos un alley-oop. Lanzamos un pase para que el compañero la machaque. Lo cual es una putada, porque como ese tiro no se puede rectificar. Si tú te haces un alley-oop y la pillas, vas a machacar. Y si te taponan, te taponan, pero no puedes rectificar el alley-oop. Sí, el alley-oop hay que aprovechar cuando no tiene a nadie debajo de la canasta y hacer una canasta rápida. Alguna vez lo hemos hecho, que ha quedado además bastante estético, bastante bonito. Sobre todo al principio de los partidos se puede sí, hacer más. Sí, sí. Y bueno, te queda el botón 3, que ya lo digo yo, es cambiar de jugador. Entonces, no sé si lo he dicho yo. ¿Ah, lo has dicho ya? Lo he dicho. Joder, macho, no me has escuchado nada. No sé, lo he dicho dos veces, tanto en ataque como en defensa. ¿Qué quieres que te diga? Me he puesto a leer el as y se me ha agotado. El as, ¿cómo es ese? El as. Mira qué pedazo de jugada, chaval. Sí, sí, es buenísimo. Y será yo, ¿eh? Mira, rectificado, salto para coger el rebote y machaco. Y encima se lo hago en la jeta, porque habéis visto que hay veces que cuando machacas, o machacan ellos, hay alguien como que se duele. ¿Vale? No es lo normal es que te duelas tú porque ellos te machacan en la cara siempre, pero cuando lo consigues hacer tú es maravilloso. Sí. Eso significa que ellos estaban bien porque han saltado a taponar correctamente, pero el mate se lo has hecho en la jeta. Es aleatorio, pero bueno. Eso lo llama el locutor del juego, lo llama power play. Alguna vez lo dice, cuando te va a machacar y machaca aunque tú le tapones con 3 tíos delante, te pega de hostias, lo llaman power play o algo así. Powerplay, grandísimo juego de fútbol de 2 contra 2. Sí, señor. Cierto. Bueno, es el partido final ya, ¿no? Sí, estamos contra los Chicago Bulls, que a mí me gusta pillármelo porque es que si juegas con el oeste siempre te van a tocar. Y son muy cabrones porque tienen el SF y el SG, que son Scottie Pippen, también conocido por todos como Scroto Pippen, y Michael Jordan, que es el SG, el shooting guard, y son buenísimos ambos. Y además me jode mogollón enfrentarme a ellos, por eso prefiero jugar con ellos. Oye, mira, ya que seguramente a lo mejor la gente no conoce esas siglas que hay encima de los jugadores, ¿por qué no te marcas un breve tutorial de lo que significan esas siglas de encima de los jugadores? Por ejemplo, PF, que es Power Forward, ¿qué significa? Eso es el ala pivot, digamos que es el 4 en un equipo de baloncesto. Es el que, bueno, es el pivot más bajo de los dos, el más rápido y más tirador. El power forward, 4 alero fuerte. Lo que sería, pues yo qué sé, lo que sería, por ejemplo, el mítico Sean Kemp cuando jugaba en los Seattle Super Rallies. SF, que es shooting guard. No, SF es shooting forward. Eso, shooting forward, perdón. Ese es, digamos que es el alero. Es el alero, es el 3 del equipo, es el blanco tirador, raza blanca tirador. ¿Algún ejemplo de un shooting forward? Un ejemplo, pues Herreros cuando juegan en Madrid, por ejemplo. Muy bien. La C, que es de center. Pues es el pivot, es el 5, el grande del equipo. Y un ejemplo pues puede ser Peplowski cuando juega en el Barcelona. O Sakiloni. Sakiloni, sí, mejor Sakiloni. Peplowski, qué grande. SG, que es shooting guard. Ese sería el escolta, lo que vendría siendo pues un Michael Jordan de cuando jugaba un Kobe Bryant, pues ese tipo de cosas. Normalmente en este equipo suelen ser Los que tienen buen SG suelen ser los mejores equipos, porque está pensado, el baloncesto de esta época está pensado para ser dominado por los escoltas, eran los que más canastas metían. Y por último, point guard es el base, el base del equipo, que en este caso nosotros tenemos muy bueno, porque tenemos a John Stockton. Sí, señor. Y pues eso, el base, el 1, el que crea el juego, y normalmente pues eso, el que se cree el bueno del equipo, pero normalmente no lo es. Después que es bajito y le han tenido que poner de base porque de pivo no lo podían poner. Sí, este juego se pega la fantasmada, una fantasmada que por cierto me encanta, y es que los bases pueden hacer mates espectaculares también, o sea, no hay restricciones. Sí, 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 o sea, bueno, casi todos los juegos de baloncesto hacen mate cualquiera. Por cierto, que estamos en el último cuarto, quedan 35 segundos, vamos ganando de 6, aquí la tiene John Stockton. Gran pase a Malone, ahí vas. ¡Y la clava! ¡Sí, señor! Sí, ¡qué señor. Bonito! Esa jugada define muy bien el juego de los Utah Jazz. Y fíjate, fíjate, ahí te la roban, no pasa nada, quedan 6 segundos. Creo que está la clava, ¿eh? Es nuestra. Sí. Ah, nos la mete, no pasa nada, pero ganamos de 5. Que celebre su última canasta. Sí, señor. ¡Winners! Campeonato. ¡Winners! Sí, señor. Salchichas creo que significa en inglés. Sí, y en finlandés creo que es el destornillador. Bueno, pues aquí ponemos el nombre, importante no cagarla. Y, sí, señor. Y señores, robo final. Hemos hecho 97 puntos y la máquina tiene 100 puntos. Nos ha ganado con el segundo jugador, que se llama Ami. Sí, sí, señor. Qué hijos de puta, por 3 putos puntos, porque además te suma los puntos de todos los partidos, con un triple más que hubiésemos metido. Con un triple más, sí, o con dos canastas de 2, con 2 mates más. Pero bueno, antes lo has comentado, esto es lo que tiene este juego. Si querías ir a hacer puntos, tenías que dejar meter puntos a la máquina, que era lo que yo hacía en la recreativa. Muchas veces, a lo mejor había pique, ¿no? De que alguien tenía una puntuación y si yo quería superar esa puntuación, tenía que dejarle meter canastas a la máquina y para ir más o menos de 2, de 4 en el marcador y así hacer marcadores de 40-36 al final de cada partido. Pero bueno. Sí, yo tengo que decir que eso, por ejemplo, lo hacía mucho. Yo el juego de básquet, este es de los que más domino, pero el que más domino es el Street Hoop. Y en el Street Hoop yo lo tenía medidísimo. Yo en el Street Hoop, por ejemplo, sabía perfectamente que si que yo quería llegar a 34 puntos en un partido, que está bastante bien, con sus dos partes, pues yo tenía que dejar meter a la cara. Yo es que les dejaba. Ni siquiera les saltaba para poner tapón, porque entonces ellos rectificaban, fallaban, saltaban y machacaban siempre. Pero tardaban unos segundos más. Entonces yo ni saltaba, que mete. Y entonces ya sacaba yo y metía. Y así conseguía puntuaciones mucho más altas. Sí, sí. La ventaja se la sacabas con el super tiro y ya estaba. Sí, y sí, ganabas. Sí, el puntito de más que te da el triple con el super tiro y ya está. Pero yo creo que ese juego es más cuadriculado que este. Este es mucho más baloncesto. Sí, sobre todo a dobles. Sobre todo a dobles. Aparte del Street Hoop no se puede jugar a dobles. Y este es más cuadriculado jugando solo, aunque es mucho más abierto que un Street Hoop. Pero jugando a dobles es que te da muchísimas posibilidades, porque te permite, sobre todo al haber 2 y 1 poder cubrir la canasta, al otro le da muchísimas facilidades de ir a robar. Entonces se generan muchas más situaciones, porque se han visto en esta partida que ha tenido muchas situaciones aleatorias de, jo, he robado, yo corro por la banda y ha habido un montón de canastas de contraataque. No sé, jugando solo es más difícil que se vean, y es lo más bonito de este juego. Por sí. Eso es Run and Gun, que es correr y disparar, que viene a ser un baloncesto lo que viene a significar es un baloncesto divertido, un baloncesto de llegar y tirar de la misma, de correr por el campo. Y básicamente el nombre no podía ser más acertado, porque este es un juego pues muy de baloncesto alegre, de baloncesto divertido. De que el entrenador estaba enfermo y no ha ido al partido y ha salido un partido mucho más bonito, obviamente. Sí, o tenían un del Bosque que les decía, venga chicos, haceros lo mejor que sabéis, ¿eh? Venga, a divertirse. Tú mete goles, tú para muchas y venga chicos, lo mejor que podáis. Y ganaban. Y, jo, qué bueno soy de entrenador. Sí, sí. Pues esto es igual. Esto es igual, sí. Oye, Néstor, una pregunta más. ¿Tú te acuerdas de cómo se llama este juego en América? Ni idea. Yo siempre lo he conocido como Run and Gun. Ni muñequera idea. Sí, pues ese es el Slam Dunk. ¿Slam Dunk? Sí, señor. ¿Como la serie de esta anime japonesa? Ah, pues no sé. Yo de anime no controlo nada, pero... ¿Cómo se llama? No, la japonesa esta, que son los flipados, que unos japoneses que hacen mates, que no se lo creen ni ellos. Sí, pero que no la he visto en mi vida, no sé ni qué me estás diciendo. Bueno, pues sí. No, Chicho de Remoto no. Pues no tenía ni idea que se llama Run and Gun. Yo siempre lo he conocido como Run and Gun. Sí. Me sabía del Street Hoops y me sé ver cómo se llaman las versiones del Street Slam y de eso, pero este es Slam Dunk, pues no sabía. Sí, no, es que he estado antes buscando la banda sonora del juego, que por cierto me parece cojonudísima. Es brutal, sí. Una banda sonora que no se escucha muy bien mientras estás jugando porque se lleva bajita, estás mucho más al juego y tal, pero está cojonuda y claro, la he encontrado por Slam Dunk y digo, mira, el juego se llama así en Estados Unidos. A ver si te has bajado la banda sonora del anime sin saberlo. A ver si eres un poco otaku tú también. No. A mí a veces se me va mucho la olla, pero no hasta tal punto. No hasta tal punto. Y bueno, chicos, pues yo creo que hasta aquí la partida. Y os invito a que os quedéis a la postpartida, que vamos a traer alguna cosilla del juego y voy a poner un poco a prueba al friki del arcade por antonomasia en términos baloncestísticos. Así que ahora en un ratito volvemos. Bueno, pues muy buenas de nuevo. Estamos aquí pues en el momento del incienso, en el momento del té con pastas. Estamos en la postpartida, chicos. Y en esa postpartida de este gran videojuego, para mí el mejor videojuego de baloncesto de arcade de la historia, y lo digo sin ningún tipo de presunción. Eso ahí, sin cortapizzas. Dilo lo que piensas, dilo de verdad. ¿Por qué me estás hablando? Sin cortapizzas. Pues bueno, pues ¿qué os vamos a ofrecer en esta postpartida? Vamos a hacer un poco de hincapié en lo que era el baloncesto en estos años, porque creo que tanto Néstor como yo seguíamos mucho más el baloncesto en estos años que actualmente. No sé si es tu caso, Néstor. Sí, básicamente yo lo seguía en esta época, luego estuve parado sin seguirlo muchos años, luego volví y a seguirlo me bajaba partidos y tal, y luego ya empecé a pasarme juegos y ya no sé ni quién juega. Currambis sí, de verdad, el que tengo pensado. ¿Quién? Currambis, ese juega, ¿no? En los Sarajevo Bulls eran. En los Sarajevo Bulls. Pues no sé, que sí, estoy desconectado ahora mismo, pero en esta época sí que lo seguía. En los Chicago Antitaurino. Creo que sí. En los Tordesillas. Juega de media punta, creo. En los Tordesillas de la Vega. Bueno, que se nos va de las manos. Yo pretendía hacer hoy una partida seria y se nos está yendo por momentos de las manos. Bueno, chicos, a ver, Néstor, nos hemos elegido a los Utah Jazz, a los Salt Lake City. ¿Tú serías capaz de decirme quién era uno por uno? Esto no es, digamos, todavía no es el quiz, ¿vale? ¿Tú serías capaz de decirme quiénes eran los cinco miembros, los cinco componentes del equipo de los Utah Jazz? Sí que los cinco tenían miembro. El quinteto titular, bueno, yo te puedo decir, de las finales, por ejemplo, que jugaron contra el Chicago Bulls. No, lo que pido es temporada 91-92, porque claramente este juego es del 93, pues está basado en la temporada anterior. Esto es una cosa que yo, aquí por edición, ya lo estaré poniendo, te pondré los nombres en una vez que vayan saliendo. Por ejemplo, el ala pivo. ¿Quién es el ala pivo de los Utah Jazz? Karl Malone. Sí, señor, muy bien. Correcto. Vamos con el shooting forward, que es el alero. El alero. Sí. No tengo ni puta idea. Ni puta idea. Bueno, yo ¿Era blanco o negro? Era negro. Era negro. Es negro, de hecho. Es negro. Bueno, yo tampoco lo sabía, ¿eh? Esto lo he tenido que buscar. Ahora estaréis viendo pues una foto suya. Es Margarita Sol, no sé. Es Blue Edwards, era el alero de los. Será Black Edwards en todo caso. Sí, no, bueno, puede ser. No sabía. Pues Blue Edwards era el alero de los Jazz en ese momento. Sí, MVP de las finales, creo. Sí. Bueno, el pivot de los Jazz, ¿tú sabes quién es? En el juego lo representa muy bien, ¿eh? Con la barba, sí, rubio. Sé, sí, sí, es el mítico. Tenían un pivot súper alto con barbas que nunca me acuerdo del nombre. Dime empieza pero no terminas. Dime, empieza por... ¿El qué quieres? ¿El nombre o el apellido? El nombre, empieza por el nombre, pero dime la primera sílaba. El nombre es M. ¿M? Su nombre de pila es M. M. ¿Y el apellido? Se llama M. El apellido... Ah, el nombre, ¿qué es el nombre completo? La primera sílaba. M.A. Barracos. No, dime el nombre entero, tío. El pivo de los... El Mark. Mark. Ah, sí, Mark Eaton. Sí, señor, muy bien. Mark Eaton, joder. ¿Qué? El mítico barba, salto. Es que nunca me acuerdo, tío. Sí, sí, este tío medía 2.24, ¿eh? Sí, era un monstruo. Era un monstruo de feo, cabrón, tío. Era muy matraco, además. En el juego lo representa muy bien porque es el peor jugador del juego. Y bueno, 2.24 este señor. Vamos con el escolta. El escolta de los Jazz en estos años. ¿Te suena de algo? No, el escolta no me suena. Bueno, pues el escolta era Jeff Malone, que compartía apellido con Karl Malone. Y la verdad que este tío... era un muy buen jugador, era un complemento, era digamos el tercer mejor jugador de los Jazz en aquel entonces. Bueno, última y más fácil de todas, el base de los Jazz. John Stockton. Stockton. John Stockton. Sí, señor. Que este jugador, por cierto, me encantaba. Uno de mis jugadores favoritos de la NBA. Y uno de los que más odiaba a Michael Jordan. Michael Jordan lo odiaba a muerte porque decía que era súper sucio. Como era bajito y no le pitaban faltas, debía dar unas hostias. Sí. Era súper cerdo jugando. Sí. Pero bueno, cosas de la época, sí. John Stockton, grandísimo jugador, gran tirador y una máquina de resistencias. Veía el juego, el tío era muy, muy bueno. Sí, sí, era muy, muy inteligente. A mí siempre me han gustado los jugadores inteligentes en baloncesto. Y este tío, joder, tenía una cabeza impresionante. Bueno, vamos con el pequeño quiz que le voy a hacer aquí a Néstor y a modo didáctico para que alguno pues aprenda un poco o mucho. Pues yo, por ejemplo. Sí, señor. Bueno. No me he preparado nada, ¿eh? Ya, es que no te has preparado nada. Esto sale a las bravas. Bueno, el juego consiste en que me adivines. En el año 91, la temporada 91-92, me adivines el mejor quinteto de la liga, ¿vale? Yo te voy a dar 4 nombres en cada posición y tú me tienes que decir a quién nombraron mejor jugador en esa posición. Vale. No es, tampoco es muy difícil. Bueno, vamos con la posición de ala pivot, que es la primera, power forward, y te voy a dar 4 nombres, ¿vale? Uh-huh. Los candidatos son Charles Barkley, Sean Kemp, Karl Malone y Dennis Rodman. ¿Quién crees que fue el mejor en esa temporada? Karl Malone. Sí, señor, muy bien. Correcto, fue Karl Malone y además con bastante diferencia. En esa temporada se salió. Karl Malone, chaval. Sí, muy molón, sí. O Malone, que no era nada malo. El tío, ¿ves? Como ves, estoy con el micro ambiente y no se me oye botonear, no estoy viendo nada. Estoy viendo la pantalla de Mega ahora mismo. Estoy subiendo una cosa. Bueno, como esto es una cosa didáctica, pues si lo buscas en Google tampoco pasa nada, ¿eh? Te dejo hacerlo, pero mejor que no. Bueno, en la posición de alero te voy a dar 4 nombres también. En la posición de alero tenemos a Scottie Pippen, a Chris Mullin, a Larry Johnson y a Stacy Ogmond. Stacy Ogmond no. Larry Johnson puede que sí, pero para mí es un power forward ese tío. Jugaba en los Hornets, jugaba de 4 con Alonso Mourning que jugaba de 5. Y has dicho Chris Mullin, Scroto Pippen y Chris Mullin te quedan. Larry Johnson y Stacy Ogmond. A decir Chris Mullin. Pues muy bien, sí señor. Y por aquel entonces jugaba en los Pacers, los Indiana Pacers. Por eso, ya 2 de 5, ya bueno, casi una más y apruebo y ya está. 2 de 2. ¿Una es fácil? Sí, una es muy fácil. Bueno, vamos con la posición. Sí, yo creo que has aprobado, pero bueno, vamos a ver si consigues el pleno. Con la posición de pivot tenemos al señor David Robinson, tenemos a Patrick Ewing, a Brad Dougherty y a Dikembe Mutombo. 91-92. Uh-huh. Patrick Ewing, ¿no? ¿Es Mutombo o Robinson? Me la voy a jugar porque sé que lo consiguió un año, aunque no sé si fue el mejor pivot o el mejor defensor ese año, Mutombo. Hace Mutombo, ¿eh? Pues has estado a punto porque era David Robinson. Era David Robinson, ¿verdad? Sí, de los San Antonio Spurs. Sí, era una de dos. Seguramente, igual no fue ese año, pero es que le daban muchas veces el mejor defensor a Dikembe Mutombo. Sé que David Robinson, además David Robinson creo que un año antes o 2 años antes había conseguido el MVP de la liga o el máximo anotador o algo así, que en un partido metió 70 puntos, el último partido de la temporada, se las tiró todas para conseguir el máximo anotador de la temporada, es una cosa bastante curiosa. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, vamos con la... 2-1. Sí, 2 de 3 llevas. Vamos con la posición de escolta. Aquí tienes el caramelito. A ti que te gusta tanto. Bueno, te digo que Michael Jordan. Sí, tenemos a... no me habéis opciones, Michael Jordan. Michael Jordan, Clyde Drexler, Allen Iverson y Reggie Miller. Reggie Miller casi te diría que es alero, no escolta, y Allen Iverson jugaba de lo que quería realmente, pero se podía base. No, Michael Jordan. Sí, señor, muy bien. Aparte, Allen Iverson todavía no había despuntado, era muy joven en estos años. Despuntó. Creo que en el 93 fue su primera temporada, si no me equivoco. Pues por ahí anda, por ahí anda. Bueno, vamos con la posición de base. Esto está más jodido. Sí, esto está más jodido porque tenemos aquí a cuatro grandes, y los grandes van entre comillas. Me vas a decir Stockton, Payton... Te voy a decir, sí señor. Te voy a decir Gary Payton, John Stockton, Kevin Johnson y Tim Hardaway. Voy a decir Tim Hardaway, por decir algo. No sé. ¿Estás seguro? Sí. No me digas eso. Sí, Tim Hardaway, voy a decir. Bueno, pues... es John Stockton, lo nombraron mejor base, entonces tendríamos a 2 de los Jazz en esta temporada. Decir que no es el mejor quinteto, sí es el mejor quinteto por posición, porque metieron en esta como mejor 5, metieron a Clyde Drexler en lugar de John Stockton. Pero bueno, estos son los nombres y el mejor quinteto de la temporada. Bueno, Néstor, pues... ¿qué te ha parecido la experiencia? Pues, a ver, comentarlo, pues como siempre unas risas, y la verdad es que jugarlo aquí en casa a dobles, pues para mí fue genial, por lo mismo que has comentado, porque es un juego que lo puedes jugar en mame y tal, pero no poder jugarlo online con más gente y no poder jugarlo a dobles, pues pierde mucho, y fue puñeterísima madre. Además, una partida que la jugamos hace un año, esta partida, pero que la llevábamos, teníamos apalabrada desde hacía otro año. Sí. O sea, que era en plan, cuando queremos entrar en cualquier evento, lo que sea, o quedamos en tu casa, hay que jugar una partida a este juego. Y ya lo teníamos clarísimo que sí. Uh-huh. Y yo creo que la próxima que quedemos intentaremos jugar al 2. Pues mira, muy a colación con lo que te iba a preguntar, que es cómo ves el 2, para pasártelo con 5 duros. Mira, me quedan muy pocos y no va a ser uno de los que toque. Ese juego es un robo a mano armada y bastante peor que este, sí. Jugablemente, y bastante peor que este en el sentido de que, por ejemplo, en este juego, cuando estás cerca de la canasta, pues saltas a machacar con los pies juntos, pero cuando entras de lejos en carrera, saltas con un pie. Y en el 2, por ejemplo, saltas muy pocas veces a un pie, y cuando saltas es un mat súper feo. Son todos mates a 2 pies, es muy ladrón el juego. Aquí, por ejemplo, tú te vas de tu defensor, tienes uno debajo del aro, le haces un remanguillé o la metes a la fallas. En ese no, en ese te vas de tu defensor, te vas a canasta y como saltas tan lento, haces una remanguillé para que no te ponga tapón y al que le habías dejado atrás llega a ponerte tapón. Sí. Es desesperante, es un juego muy asqueroso de jugar, el Run and Gun 2, que yo no recomiendo a nadie, pero este sí. hay que darle una oportunidad. Sí, hombre, sí, señor. Hombre, quizá el 2 a uno contra otro pueda estar muy bien. Pero claro. Sí, pero contra la máquina. Contra la máquina no. Y eso que le metieron el tema de dos toquecitos al mando y hacer una finta, que es una buena innovación, pero... Sí, pero era la típica para que te llamara y te entrara por los ojos, además con gráficos pre-render, que en la época llama la atención, pero nada. Sí. Es un juego, además, que te echas una partida y puedes perder en el segundo cuarto y te vas a casa. Y yo creo que me he llegado al tercer partido. Me he llegado a pasar 2 partidos en ese juego, pero eso que juegas por jugar. O sea, que sí. Esto no me lo voy a pasar ni loco. Obviamente no te lo pasas ni loco. Es muy asqueroso, muy asqueroso realmente si te lo quieres pasar con un crédito. Es muy difícil, muy difícil. Yo doy fe, lo he estado probando también. Y es un juego que también me gustaría, pues, traer aquí al canal. Pero no sé, ya veremos con el tiempo si me meto con ese puto infierno. Porque hay que sacarle alguna rotura para meter canastas siempre, pero aún así luego en defensa es que es horrible. Sí, o mira, o una rotura para defender también puede ser, porque yo creo que es más importante defender en ese juego. Y hostia, meten canasta incluso en ese saltar a taponar necesitas mucho más timing que en el 1. En el 1 más o menos es estar delante y saltar. En ese tienes que tener hasta timing en el momento que das algo de salto. O sea, para que encima que te roben, porque si te machacar, te machacas siempre. Sí. No sé, un juego que yo no me metería. Vamos, no te lo recomiendo. No, yo no, ya veremos. Ya sabes que de vez en cuando me pongo algún reto de estos chungos. Pero bueno, no sé, ya veremos. Es chungo de difícil y chungo de chungo el juego. O sea, sí, aparte que no se disfruta. Este Run and Gun se disfruta. Aunque no te lo pases, te echas un rato de puta madre jugándolo. Y el otro no. El otro te desespera. Pues bueno, esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado mucho la partida. Yo, la verdad, corroboro las palabras que ha dicho Néstor, me lo he pasado en grande, me lo pasé en grande también en su casa cuando estuvimos grabándolo y todo ese fin de semana. Y nada más, despedirme ya hasta el próximo vídeo. Y algo que decir, Néstor, te has vaciado de datos, como suelo decir yo. Sí, yo creo que bueno, hemos tardado un poco en dar datos, pero que se ha dicho todo lo que se tenía que decir del juego, y que lo pruebe la gente, y el que no lo ha jugado que lo juegue, porque es un juego. Sí señor, como solemos decir nosotros, que lo jueguen, que vivan la experiencia de este Run and Gun si no lo han hecho ya, y que seáis muy felices, que nos vemos en el próximo vídeo y que hasta pronto. Hasta luego.